Estamos en modo Navidad, compañero, ¿verdad? Y hay muchas actividades aquí en nuestra ciudad capital, de la cual, pues sí, hay que sentirnos orgullosos de todas esas actividades que lo único que provocan es un convivio familiar y de los ciudadanos. Familia, tiempos, buenos recuerdos. Buenos recuerdos. Para después. Y no queremos que usted diga, ay, o sea, no nos contaron qué era lo que va a pasar ahí en Diana Verónica y Tony. Lo vamos a hacer esta mañana. Así es. Y es por eso que tenemos con nosotros a Manuel Rodríguez. Él es el director de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Ha comenzado la Villa Navideña. Manuel, bienvenido. Buenos días. Gracias. Buenos días, Diana Verónica. Buenos días, Tony. De verdad que es un gusto estar en esta mañana, pues, efectivamente, conversando sobre todas las actividades que el alcalde Mario Durán tiene preparadas para nosotros en esta Navidad, que de verdad ya sentimos ese ambiente. Aquí hemos estado haciendo un recorrido en todo el centro. Y estábamos hablando que el centro histórico de San Salvador, pues ya no son dos, tres cuadras, se ha ampliado y está dando mucho de qué hablar en términos positivos. Sí, efectivamente, yo creo que se ha notado, pues, el esfuerzo, se ha notado todavía, es una obra en proceso, porque todos sabemos, todavía se están haciendo los trabajos, ¿verdad?, terminando el cableado subterráneo, haciendo toda la parte de la remodelación de la calle Rubén Darío, las diferentes plazas que estamos interviniendo, pero ya nos llena de satisfacción ver cómo, pues, esta ya es noticia vieja, pues, pero el centro histórico es el segundo destino turístico a nivel nacional con cifras que tiene el Ministerio de Turismo. Y nosotros vemos cómo todos los días, a altas horas de la noche, podemos encontrarnos familias completas departiendo. Este fin de semana pasado, el alcalde Mario Durán estuvo el sábado, sorprendió a todos los visitantes que andaban caminando por el centro histórico, repartiendo más de 5,000 cenas para las personas. Ya está una tradición. Yo ahí vi que preguntaba: ¿quieren pupusas? Aquí hay pupusas. También en Porque es domingo en la noche. El domingo en la noche en el Boulevard Constitución, en la vía del Boulevard Constitución, también el alcalde repartió, habían pupusas revueltas de queso, de chicharrón con queso. Ahí lo que quisiéramos es la comida. El domingo en la tarde. Sí, no es un domingo si no hay pupusas, y sobre todo si son gratis, mucho mejor todavía. Bueno, uno de los principales destinos es en la Villa Navideña. Fue inaugurada el fin de semana. El jueves de la semana anterior. Ya tenemos un par de días gozando de la Villa Navideña. También la Villa Navideña en el Parque Cuscatlán es una tradición que el alcalde Mario Durán ha impulsado y que permite un deleite de forma gratuita para toda la población salvadoreña. La villa está abierta desde las 4 de la tarde, bueno, el parque está abierto desde más temprano, pero la villa como tal tiene actividades a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche de lunes a viernes y hasta las 12 de la medianoche en fin de semana. Y la villa llegará hasta el 23. O sea, el sábado. Sábado 23, sí. Sábado 23. Ajá. Sí, vamos a tener todas las actividades. Tenemos diferentes shows musicales. Hay tres escenarios donde nosotros montamos y apoyando siempre también al artista nacional, que sean compañeros salvadoreños, colegas, músicos, artistas, que puedan llegar a los diferentes espacios que tiene el Parque Cuscatlán y de esa manera ofrecer conciertos que incluyen tanto villancicos como música normal, ¿verdad? Música de la cumbia, gusto, la cumbia. De todo, ahí hay para bailar, hay diferentes opciones de espectáculos. Tenemos payasos, tenemos una fogata en este rico clima de frío que nos tienen estos días. La gente llega, aprovecha la fogata, llega ahí con sus marshmallows también a calentarlos en la fogata navideña. Hay payasos, hay pintacaritas, hay un montón de actividades. Tenemos un stand también para emprendedores que han llegado a vender bisutería, productos navideños, productos alimenticios, y las personas pueden gozar. O sea, tenemos una amplia variedad de actividades dentro del Parque Cuscatlán, que también es un espacio completamente recuperado, intervenido, y en el que las personas sienten esa seguridad, sienten esa tranquilidad y pueden aprovechar de hacer un montón de actividades. Manuel, nosotros somos testigos de la transformación del Parque Cuscatlán. De hecho, transmitimos un día antes que se inaugurara la reapertura. En la administración municipal anterior. Exacto, y entonces hemos visto la transformación. Y hay que contarle a la gente que ha recibido reconocimientos internacionales. Sí. El proyecto del Parque Cuscatlán. Toda la gestión del Parque Cuscatlán ha recibido diferentes reconocimientos en este año. Por ejemplo, recibimos de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, que es un organismo internacional que alberga a más de 10,000 municipalistas de diferentes países, tanto de América Latina como de España.
en el cual se reconoció especialmente este modelo de gestión que la Alcaldía de San Salvador, impulsada por el alcalde Mario Durán, tiene con la Fundación del Parque Cuscatlán para administrar conjuntamente este espacio público. Esta es una experiencia que ha sido reconocida, como te decía, con los premios iberoamericanos de municipalismo, en el que nos permite, y yo tuve la oportunidad de ir al Congreso Iberoamericano a exponer cómo nosotros en la Alcaldía de San Salvador llevamos este modelo de gestión. Adicionalmente a ello, Green Building Council también nos dio un reconocimiento por el Parque Cuscatlán como experiencia de transformación urbana en la ciudad, una experiencia que puede ser replicable también a nivel de otros países. La Unión Mundial de Parques Urbanos también le ha dado un reconocimiento al Parque Cuscatlán y ha reconocido a diferentes profesionales involucrados en la gestión del parque, como a la directora ejecutiva de la Fundación del Parque Cuscatlán, que ha sido reconocida como líder emergente en el manejo de parques por la Unión Mundial de Parques Urbanos. Mayu Ferrufino. Mayu Ferrufino. Saludos a la Mayu Ferrufino. Saludos y felicidades a Mayu también por el trabajo que hace en beneficio del parque. Adriana Romero, que es la responsable de comunicaciones del Parque Cuscatlán, también recibió un reconocimiento semilla por su actividad comunicacional en el Parque Cuscatlán. Es decir, el Parque Cuscatlán como espacio público de la ciudad de San Salvador, de nuestra ciudad capital, está siendo reconocido a nivel internacional, y esto nos permite a nosotros compartir estas buenas prácticas, y al mismo tiempo que compartimos la experiencia del parque, podemos aprender dentro de estos congresos de las experiencias de otros países y tratar de replicarlas aquí también en nuestra ciudad capital. Yo tengo mucha curiosidad sobre cómo va el trabajo de la, se llama Autoridad del Centro Histórico. Del Centro Histórico. Sí, la Autoridad del Centro Histórico, pues todos sabemos, a partir de mayo de este año se creó, ¿verdad?, la Asamblea Legislativa, aprobó la ley por medio del cual se creó esta autoridad. En la autoridad tenemos intervención, nosotros como Alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Aparte de eso, está el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo, que tiene la representación en la autoridad. Es una institución joven, está adscrita al Ministerio de Turismo con la intervención de las tres instituciones en las que nosotros estamos involucrados, y nos permite potenciar el Centro Histórico como un polo de desarrollo, tanto económico como turístico y cultural. ¿Cómo está cambiando la vocación de los inmuebles? Fíjate que la Autoridad del Centro Histórico tiene la potestad de establecer los usos del suelo, ¿verdad? Sí, nosotros hemos visto un crecimiento a nivel económico de del interés de generar turismo en el Centro Histórico, y que inmuebles que estaban inhabitados, que estaban desocupados o que tenían una vocación comercial distinta, ahora pasen a ser inmuebles que ofrezcan alternativas turísticas y culturales a los ciudadanos. Pero una visión fundamental que tiene, y que esto es impulsado por el trabajo del alcalde Mario Durán y que dentro de la autoridad se ha retomado también, es que nosotros veamos el Centro Histórico no únicamente como un centro de desarrollo económico o comercial, sino que al mismo tiempo se tenga la función habitacional. En este sentido, sí hay proyectos, ¿verdad?, que buscan recuperar esa función habitacional, no solo de la tradicional vivienda precaria que ha existido aquí en El Salvador, ¿verdad? En esta vivienda de mesones, esta vivienda para personas de escasos recursos, que el Ministerio de Vivienda también está interviniendo, y que nosotros como alcaldía y que la autoridad está buscando potenciar que en estos lugares existan cooperativas de vivienda que permitan el desarrollo de las personas que tradicionalmente han vivido en el Centro Histórico. Aparte de estas personas en las que nosotros tenemos ese interés social de fortalecerlas, también estamos buscando que hayan inversionistas que realicen proyectos de vivienda, principalmente de vivienda de altura en el Centro Histórico, para que podamos compartir, ¿verdad? Tener un espacio en el que nosotros como Alcaldía de San Salvador, en el que el Ministerio de Cultura, hagamos estas actividades como todas las sorpresas navideñas que tenemos en estos días, ¿verdad? Que nuestras plazas están abarrotadas de personas disfrutando del ambiente navideño, pero que también tengamos personas que vivan en el centro. La idea es esa, ¿verdad? Porque siempre lo decimos, Tony, que en las grandes ciudades vivir en el centro es el lujo. Es carísimo. Es lo mejor que hay. ¿Y qué nos puedes adelantar? O sea, ¿qué proyectos vienen? No, hay varios, bueno, ya hemos mencionado, hay varios hoteles que están interesados, hoteles, a los que ya se les ha dado dentro de la autoridad permiso para establecerse en el Centro Histórico. Enfrente del Palacio Nacional se va a abrir un hotel boutique, a la par del Starbucks encuentra... Enfrente del Palacio Nacional es del otro... Hay un al otro lado hay un de Don la, Pollo. En el edificio que está ahí se va a establecer un hotel, ya hay un permiso para establecer un hotel en un edificio que es como de 4 o 5 plantas que se encuentra ahí, un hotel boutique. De igual manera, se ha dado un permiso para
donde había un local comercial a la par del Teatro Nacional, ahí también se va a estar, es un edificio muy bonito, ¿verdad? Y ahí se va a establecer un hotel boutique, ya son de los... A la par del Teatro Nacional. A la par del teatro. Donde entre el teatro, en la esquina del teatro y el estacionamiento. Está el Starbucks que se ha abierto, ¿verdad? Uh-huh. A la par, ahí había una venta de electrodomésticos, sí, que ya no está ahí, uh-huh, y entonces ahí se va a abrir un hotel. Buscando hacia la catedral, compañero, del otro lado. La última vez que vino el alcalde nos decía que se iba a instalar, se iban a reabrir unos cines, precisamente lo que nos acabas de comentar. El Cine Libertad está el proyecto para abrirlo nuevamente, ¿verdad? Es una intervención que se va a hacer también en conjunto con el gobierno central para tener nuevamente esa alternativa, ¿verdad? De ese cine en el centro en el que podamos gozar nosotros de ese espacio. Sí, llegar a un punto y de ahí salir para todos lados, ¿verdad? No tener que trasladarte en carro. Y en eso hemos estado trabajando también en buscar alternativas de estacionamiento, el estacionamiento que está a la par de la iglesia, el Rosario. Es en la iglesia El Rosario, en la esquina. Ya está funcionando y está abierto hasta la medianoche, entonces eso nos permite efectivamente que tengamos opciones, que tengamos alternativas. Hemos estado dentro de la autoridad del centro histórico potenciando, ¿verdad?, el establecimiento de estacionamientos en el centro. Eso sabemos que es uno de los principales retos para la movilidad en el centro histórico, el hecho de poder llegar, de podernos estacionar, dejar nuestro vehículo ahí y caminar, si es que son... ¿Y el de Lula Ula hasta qué hora funciona? El de Lula Ula regularmente está abierto hasta las 9 de la noche, pero en estas épocas en las que hay actividades se abre hasta las 12 de la medianoche para que las personas también puedan llegar, dejar su vehículo, aprovechar de caminar en los diferentes espacios de nuestro centro porque histórico. Porque lo otro es el que está frente al... El estacionamiento Morazán. Sí. Ajá. Y hay otro estacionamiento bajando en la calle de la Amargura, okay, a la altura de la Dalia. O sea, en esa calle, ahí en la esquina, bajando sobre la calle de la Amargura, hay un estacionamiento que también está abierto hasta altas horas de la noche. Sí, en el centro hay varios estacionamientos. Lo que pasa es que no son edificios. Regularmente son espacios. Son espacios. Como el que está a la par de la Iglesia del Rosario. Exactamente. Que es un espacio. Uh-huh. Sí, ajá, pero que caben cerca de 80, 100 vehículos, ¿verdad? Sin ningún inconveniente. Ok, volvamos a la villa navideña. Manuel, ¿cómo se garantiza la seguridad? Vale, porque ya nos decías tú que las actividades son de las 4 de la tarde a las, ¿qué? 12 de la noche, el sí, día sábado, el día, ¿verdad?, sábado y domingo, efectivamente. El día sábado. ¿Y cómo se garantiza la movilidad de las familias? Pues sí, porque eso es un ambiente eminentemente familiar. Andás con los abuelitos, andas con los niños, andas con población vulnerable. Sí, actualmente nosotros tenemos habilitado también el estacionamiento del Mercado Cuscatlán, que está disponible para que las personas puedan llegar, dejar su vehículo completamente gratis en el Mercado Cuscatlán y caminan, o sea, alrededor de una cuadra, ¿verdad? Sí. Lo que se camina para llegar hasta el Parque Cuscatlán. De igual manera, hemos establecido que nuestro cuerpo de agentes metropolitanos realice rondas de patrullaje en las calles cercanas al parque para evitar que tengamos personas haciendo cobro ilegal de parqueos en la zona. O sea, las calles deben estar libres y estamos garantizando con nuestro cuerpo de agentes metropolitanos que no hayan personas cobrando estacionamiento y que las personas se puedan parquear en las calles aledañas al parque. Pero estamos hablando de las avenidas, en la sexta décima no se puede. En la sexta décima no se puede parquear, pero en todas las avenidas que llegan hacia la... Que la 25, la 27, exacto. Exactamente, en todas esas ya las personas pueden llegar, estacionarse y caminar un par de calles. Y que no les cobren, ¿verdad? Y que no les cobren, porque no se tiene que pagar, ¿sí, Emerson? Con ese tema del cobro de parqueo de las personas que están siempre cerca del parque, ellos dicen, miren, no es un cobro, pero es voluntario, si usted me quiere dar algo, yo le voy a cuidar el carro. Y recuerden que también estas personas, si no se les da como algo, ellos rayan el carro, le bajan el aire, las llantas. ¿Cómo se garantiza eso? Entonces hay que, o sea, en temas de garantía de poder estar uno más tranquilo, porque aunque no le dicen cobro, sino colaboración, entonces... Lo que sea su voluntad. Voluntaria, o sea, por algo están ahí. Correcto. Sí, pero por eso es que nosotros hemos garantizado que los elementos del cuerpo de agentes metropolitanos estén en la zona, anden dando sus rondas, ¿verdad? También tenemos, tanto dentro del parque como en las calles aledañas, presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil, de la División de Turismo. Adentro del parque de Cuscatlán nosotros tenemos un puesto policial, ¿verdad? Eso nos garantiza tanto la seguridad adentro del parque como la seguridad en las calles aledañas. Sí, es algo como lo que sucedió en la Plaza Salvador del Mundo, ¿verdad? Sí, que me recuerdo que el año pasado fue, Manuel, sí, de que llegó el CAM, llegó la alcaldía, llegó el CAM y dijo,
aquí no se cobra estacionamiento porque las calles no son de nadie, ¿verdad? Sí, y la ordenanza de convivencia ciudadana establece exactamente multas para aquellas personas que nos cobran por un servicio que nosotros no hemos solicitado, como es este caso, ofrecernos cuidar el carro, ofrecernos darnos un parqueo en la calle, que es una vía pública que está para todos. Entonces, sí, nosotros estamos garantizando a través del cuerpo de agentes metropolitanos, tanto en la zona cercana al Parque Cuscatlán, como tú lo decías, en la Plaza de las Américas, en la Plaza de Salvador del Mundo, también tenemos elementos del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que andan dando seguridad a los vehículos que se estacionan en las calles y verificando el cumplimiento de la ordenanza de convivencia ciudadana y que no se nos cobre por un estacionamiento que es completamente público. Sí, y usted no pague también, ¿verdad? O sea, tampoco voluntad ni colaboración. No, pues sí, es que si le pagas a uno... Un poco lo que decía Emerson. Por eso es que hay agentes del CAM, sí. Es lo que nos explica Manuel, ¿verdad? Que para garantizar que no nos dañen el vehículo. Para garantizar que no nos cobren, que no nos dañen el vehículo y que nuestro vehículo esté bien protegido. Hey, Manuel, te vamos a hacer entrega solo por estar aquí, ser uno de los invitados, tener a bien responder a nuestras preguntas, contarnos todo lo que nos estás contando. Te vamos a hacer entrega de una bolsa de Cherito Café. Este Cherito es una gran cosa. Si yo digo, me gusta venir aquí aparte de la plática porque el café es bien rico. Sí, es Cherito Café, café 100% salvadoreño. Aquí promovemos el yo consumo local. Miren, hoy que usted sí anda buscando algún regalo, regale Cherito Café. Los puede contactar en las redes sociales, en Instagram y en Twitter, o ahora ex como @cheritocafe.sb. Ya vino San Martín, compañero. Hey, hay variedad de galletas navideñas en San Martín. Viene esas palmeritas con chocolate, bolitas de nuez, alfajores, galletas miel con especias, polvorones. Son algunas de las opciones que puedes encontrar para compartir con tu familia o regalar a estas en esta fiesta, ¿verdad? ¿Verdad? Es un detallito, detallito puede ser estas galletas de San Martín. Puedes ir a cualquiera de las tiendas o pedirlo a domicilio al 2215-1515. Y si no, utiliza los servicios de Línea Rosa. Línea Rosa, servicio de transporte conducido por mujeres para transportar mujeres. Con ellas también se pueden ir al Parque Cuscatlán a disfrutar de la vía navideña. También se aprovecha, pide una mujer la Línea Rosa y ya puede llevar, entiendo, mientras el servicio lo pida una mujer, puede llevar un caballero. Para un caballero también. Bien adoctrinado. Pone atención. Le pongo atención, ¿no? Así es. 6200-4491 es el número de WhatsApp o a través de Línea Rosa App. Son las 8:32. Ya volvemos.
de diferentes actividades que usted puede realizar en el Parque Cuscatlán. Es así, Manuel Rodríguez, director de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, que está aquí con nosotros. Hasta el 23, a las 12 de la noche, Manuel. Y efectivamente hay algo bien importante de recordarle a la población. Yo creo que el tema de los fuegos artificiales, la pólvora, es algo que a nosotros siempre, a los salvadoreños, nos llama la atención. Y el alcalde Mario Durán, consciente de eso, prepara un espectáculo de fuegos artificiales todos los días en la vía navideña. Así que podemos visitarlo, llegar en la noche, aprovechar, quedarnos ahí. Más ahorita que está este clima tan rico, ¿verdad? De frillito. Hay que llegar bien abrigados. Hay que llegar bien abrigados, eso sí, ¿verdad? Pero aprovechamos de los fuegos artificiales. Un espectáculo de luces que cada uno es igual de especial. Así que podemos disfrutar, ¿verdad?, de los fuegos artificiales. Aparte de eso, pues el parque tiene dentro de sus principales atracciones tres diferentes escenarios donde podremos encontrar espectáculos simultáneos musicales. Tenemos cine al aire libre con una función a las 7 de la noche y otra función a las 9 de la noche. Está la Casa de Santa. Hay diferentes ornamentaciones donde nosotros podemos llegar y tomarnos fotos. Yo creo que ahora todo mundo, si no lo sube en Instagram, si no lo sube en sus redes sociales, es como que no hubiera ido, es como que si no hubiera existido. Así que hemos preparado diferentes escenarios donde las personas puedan llegar. Son spots instagramables, como dice mi prima, como dice la chaviza. ¿Cuál es el lugar más instagramable? O sea, busquemos el spot. Exactamente. Entonces, tenemos diferentes spots ahí instagramables para que las personas puedan llegar, se toman sus fotos, las suben a las redes sociales. Claro, nos etiquetan a nosotros como Alcaldía de San Salvador, etiquetan al Parque Cuscatlán. Y de esa manera estamos disfrutando, ¿verdad?, de estos. Este especial de Navidad que el alcalde Mario Durán ha preparado para nosotros. Creo que ya tenemos días de estar sintiendo este ambiente navideño. El Parque Cuscatlán es un lugar mágico donde la Navidad se vive de manera especial, donde la vía navideña nos permite sentir este ambiente navideño. A mí la Navidad me gusta, o sea, de verdad. A todos. Y sobre todo si me dan regalos, así como mi café que me regalaron ya aquí. Entonces, ya, aquí vas bien regalado. mucho más emocionante es la Navidad. Y el alcalde Mario Durán nos ha dado este regalo, ¿verdad? Darnos la vía navideña que nosotros tenemos disponible todos los días. El horario, pues, desde las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde ya podemos encontrar a Santa Claus. Actividades. Encontramos espectáculos de shows de fantasía. Tenemos pintacaritas, el taller de Santa, la fogata que te decía, donde las personas pueden llegar también y disfrutar dentro de ese ambiente navideño. Además de eso, de los desfiles de fantasía, los espacios decorados especiales para que podamos tomarnos las fotos con espacios iluminados de forma alusiva a la Navidad. También tenemos la exposición de emprendedores que nos están ofreciendo bisutería, productos alimenticios. Y una sola vez ahí compra para comer, ¿verdad? Ahí compramos, entonces tenemos comida, ¿verdad? Para que las personas puedan disfrutar. Y apoya a los emprendedores locales. ¿Puedo llevar las mascotas? El Parque Cuscatlán es un espacio completamente amigable para las mascotas. Hasta tenemos un gallo que es famoso, porque es uno de los principales visitantes. Hay una familia que haya con su gallo. Ah, ¿cierto? Yo lo vi el otro día. Sí. Que se puede bien hasta los nombres de todos. Ahí es Sheila. ¿Te podés ese Sheila? ¿Te podés ese gallo? No, está escuchando. Ah, ya sé. Es que yo lo vi el otro día en redes sociales. Es un joven que compró el pollito. Y entonces él lo empezó a criar como perro. Y entonces el gallo actúa como un perro, como una mascota. Y el muchacho llega al Parque Cuscatlán a correr con el gallo. Sí, y el gallo anda detrás de él corriendo. Como que es perro. Como que es perrito. Y es bien amigable el gallo. Y aparte de eso, las ardillas, que son las mascotas principales del Parque Cuscatlán, la mascota del parque es Tlali, es una ardilla. La Tlali, famosa, ¿verdad? Y nosotros tenemos un montón de ardillas que ahí aprovechan cuando nos ven ahí comiendo, llegan y se acercan pidiendo que les compartamos algo de lo que estamos comiendo. Pero sí, el Parque Cuscatlán creo que es uno de estos espacios. Aparte del Parque Cuscatlán. Se llama Octavio. El gallo. Octavio. El gallo que corre, ajá. El gallo que corre se llama Octavio. Sí, es uno de los visitantes más famosos del Parque Cuscatlán. Tiene hasta sus redes sociales y todo. Ah, esa parte. No. Sí, okay. Luego también como Alcaldía de San Salvador, pues el alcalde ha dispuesto que tengamos diferentes alternativas culturales dentro de los diferentes espacios del centro histórico, ¿verdad? Las diferentes plazas, la Plaza Morazán, la Plaza Barrios, la Plaza Libertad, también cuentan con espectáculos musicales para diversión de la familia todos los días. De igual manera, pues la Plaza Salvador del Mundo, que es un espacio nuevo completamente recuperado y rehabilitado, donde tenemos ese espejo de agua
con iluminación acorde, en el cual también la Alcaldía de San Salvador está realizando presentaciones musicales. Si tenés aguante, puedes empezar en la Plaza Salvador del Mundo en la tarde, bajas recto, llegas al Parque Cuscatlán, ¿verdad? Disfrutas la vía navideña. Sí que serán 8 cuadras. Sí, ajá. Y es bajada. Y es de bajada. Disfrutas la vía navideña y después te vas al Centro Histórico, que seguís a la calle Rubén Darío, no hay donde perderse. Ahí de un solo, ajá, vamos recto, cabal, y llegamos hasta el Centro Histórico y aprovechar de todas las alternativas. Podemos visitar también la Vinaje, que ya es uno de los nuevos atractivos como destino cultural del Centro Histórico de San Salvador. Cifras de la Organización Mundial de Turismo nos indican que uno de los principales incentivos para visitar un país en el área de turismo es la cultura, aparte de la gastronomía, ¿verdad? Y en este caso, pues nosotros estamos completamente seguros que nuestra Biblioteca Nacional, que es la más grande de Centroamérica, es la más moderna de Latinoamérica, va a ser uno de los principales destinos visitados tanto por nacionales como extranjeros. ¿Cuándo ibas a ir tú? ¿Qué me dijiste? Jueves, pero lo estamos reconsiderando por los tráficos ahorita. Ajá, ok. Jueves. Jueves, almorzar ibas a ir, me dijiste, ¿verdad? Al restaurante que se encuentra ahí. Basílico. Si vas a almorzar, no tienes que hacer, porque ahorita todavía hay cola para las personas que quieren visitarlo, pero cuando uno va a comer al restaurante o al café, puedes decir que vas a eso y te dejan entrar sin hacer la cola. Uh-huh. Pero vas al restaurante, ¿verdad? A consumir, ¿verdad? Sí. No va a ir a sentar ahí a tomarse una gaseosa y nada más, no, a consumir. Y en la biblioteca hay un montón de espacios también adicionales, donde hace poco hicimos como Alcaldía de San Salvador, en conjunto con el Ministerio de Cultura, una exposición de cine también internacional, que contó todos los días con diferentes películas, como una alternativa también gratuita para que la población encuentre diferentes espacios. Uh-huh. Así que, no, yo también les hago la invitación para que aprovechemos, o sea, ofertas gratis para que disfrutemos de estos días. Tenemos, ¿verdad?, los diferentes atractivos que como Alcaldía de San Salvador estamos haciendo, así como también las opciones que el gobierno central nos brinda a través del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo para que disfrutemos de nuestros espacios. Están las nuevas placitas también a la par de la Iglesia del Calvario, ¿verdad? Está muy bonita, iluminada, y luego aprovechamos y llegamos en la noche, vemos la iluminación que se le ha puesto a la Iglesia del Calvario, así como a la Iglesia del Rosario, ¿verdad? Que están completamente, que se ha cambiado la iluminación, que son espacios también instagramables, porque nos tomamos la foto respectiva de estos espacios. Ah, públicos. No, si las fotos de la boda hoy son ahí en la fachada de la Iglesia del Calvario. Sí, sí, es un espacio bien bonito, de verdad, para que nosotros podamos hacer todo este tipo de mira, actividades. Andamos ahí en el musicón desde la Plaza Salvador del Mundo, y como el que peca y reza empata, Manuel, terminamos en la iglesia. Po. Aprovechamos y buscamos allá al padre para la confesión final. Saludos al padre Elder. Al padre Elder en la zona del Calvario. El que peca y reza. Empata. Ah, pues qué bien. Entonces terminamos en una de las iglesias, Manuel. Ya llegamos, aprovechamos de hacer la visita ya a la iglesia y terminamos limpitos otra vez como que si no hubiéramos hecho nada. ¿Hasta qué hora llegan las actividades en el Centro Histórico? Regularmente tenemos actividades hasta las 10 de la noche, pero las personas, o sea, yo te digo que hemos estado en estos últimos días, 12 de la medianoche, horas de la madrugada, y el ambiente de seguridad se siente y se vive, ¿verdad? Entonces las personas aprovechan, y muchas personas creo yo que dicen eso, no, como mucho tráfico y está muy lleno, vamos un poquito más noche. Entonces todavía a altas horas de la noche se encuentran familias completas disfrutando de ese ambiente de tranquilidad que tenemos ahora en el Centro Histórico. Y siempre hay música, ¿verdad? He visto un saxofonista. Enfrente de la Vinae se ponen diferentes alternativas también culturales, saxofonistas, violinistas, para que estén aprovechando las personas mientras hacen la cola para ingresar. De igual manera, pues hay varios emprendedores que hacen estatuas humanas en la calle de cerca de la catedral y del Teatro Nacional. Donde ahí está Fulanos Café, por donde está Fulanos Café. Exactamente, en esa zona se ponen varios emprendedores a hacer estatuas humanas. ¿Te acordás humanas? Que fuimos a Fulanos Café, compañero. Sí, 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 sí. Ahí estuvimos también en nuestro... Hay que hacer una actualización. Eso es a la par de la catedral y de la arzobispa. No, pero es... Sí, de la Casa Cural. De la Casa Cural. Así que cabal. Es de aprovechar y llegar. Si es necesario actualizar todos los diferentes espacios que se tiene dentro del Centro Histórico, o sea, ya ha sido más del 95% del comercio informal, del comercio por cuenta propia, que ya está libre de venta, ¿verdad?, del Centro Histórico. En más de un 95% solo son pequeños espacios donde todavía
tenemos comercio informal, entonces es de llegar y aprovechar y visitar estos espacios donde ahora podemos caminar con tranquilidad, donde las aceras se nos devuelven a nosotros. ¿Y cómo van los nuevos mercados? Eran dos, ¿verdad? El mercado ex biblioteca, ¿verdad? Que todavía está en etapa final de, todavía no se ha comenzado la construcción, ¿verdad? Ese sí se va a comenzar hasta el próximo año. El mercado Escalón, que esperamos ya entregarlo a la población en los primeros meses también del próximo año. Y aparte de eso, sí, la Dirección de Obras Municipales construirá también una placita universitaria en la esquina, enfrente de Catedral y del Palacio Nacional, donde había un local de la Universidad Nacional. Ahí se va a construir una placita, un mercadito, que es un mercado de productos alimenticios, o sea, un mercado con opciones gastronómicas, ¿verdad? Para que nosotros aprovechemos andar por el centro histórico y tengamos oferta gastronómica también y podamos comprar diferentes platillos en esa plaza que ya la Dirección de Obras Municipales está comenzando a intervenir. ¿Y estos hoteles boutique que nos decías que se están creando en el centro histórico, cuándo estarán listos? Eso es algo que va a estar el próximo año, porque realmente no es una construcción, sino que los espacios ya están, ¿verdad? Lo que los inversionistas tienen que hacer es adecuar, ¿verdad? Adecuar los diferentes espacios, completar, remodelar las habitaciones, lo que tengan que realizar ahí, y luego completar amueblarlos, ¿verdad? Para ya poderlos ofrecer a la población. De igual manera, se han acercado a la Autoridad de Planificación del Centro Histórico. Son más de 50 proyectos los que en los primeros meses que la autoridad tiene de estar funcionando, se han acercado inversionistas que en el monto total de inversión se superan los 50 millones de dólares que se van a realizar en nuestro Centro Histórico en estos próximos meses. Muy bien. Gracias. Manuel Rodríguez, director de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal de San Salvador, ha estado con nosotros. Gracias y feliz Navidad de antemano. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme, Diana Verónica, Tony. Feliz Navidad a todas las personas que nos escuchan y esperamos pues estar compartiendo nuevamente más noticias de la Alcaldía de San Salvador próximamente. Bueno, saludos aquí te esperamos. Al alcalde, ¿a quién más? A Francisco Garay, ¿quién más conocemos ahí en la alcaldía? Germán Muñoz también ha estado aquí. Germán ha estado aquí de Desechos Sólidos. Sí, al de los albergues municipales, también lo hemos tenido aquí con nosotros. A William Hernández, ajá, de Protección Civil Municipal. Ajá, sí, hemos tenido a varios. No, toda la familia de la alcaldía siempre nos llena de alegría poder estar aquí compartiendo con la audiencia de Diana Verónica y Tony, ¿verdad? Y así que les deseamos desde ya feliz Navidad también. Y saludos al secretario de Cultura, ¿verdad? Sí, que lastimosamente. Lastimosamente ya no pudo venir, pero aquí lo esperamos, ¿verdad? Para que nos hable de todas las actividades culturales que se estén desarrollando. Aquí presente. Sí, también todo el equipo que siempre nos acompaña. Muchas gracias. Gracias. Si quieren volver a escuchar. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.